Hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa bebida de flor de bugambilia. Acompáñame. Oiga, y es que muchos utilizan la bugambilia de forma medicinal, pero nosotros vamos a hacer un fresco de bugambilia. Acompáñenme a cortar las flores. También hay de color pitaya, podría ser. Lo que vamos a utilizar ahorita es magenta o magenta, como ustedes quieran llamarle. La próxima vamos a hacer de esta. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle los pétalos y luego lavarlos muy bien. Ahora solo toca lavar bien las hojitas de bugambilia. Mientras estábamos limpiando las hojitas de bugambilia, pues ya pusimos a hervir agua. La bugambilia también la puedes utilizar cuando hay una tos bien constante. Bueno, algunos lo conocen como tos necia. También para problemas respiratorios. Ya está listo nuestro fresco. Ahora le vamos a agregar limón. Para este calor intenso, pues vamos a agregarle bastante hielo. Y por último, pues vamos a echar azúcar al gusto. Ya está lista nuestra bebida, pues solo toca probar a ver qué tal nos quedó. La verdad es que quedó excelentísimo, muy delicioso. Y en esta ocasión pues lo vamos a acompañar de una deliciosa tostada de aguacate. Es que para esta época de calor cae muy bien esta deliciosa bebida. Recuerda que mi meta este año es llegar a los 100,000 seguidores. Recuerda que está mucho el rumor de que van a cerrar TikTok. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram también y en Facebook o también en YouTube. Me encuentras como Israel Vlogs y recuerda compartirlo con todos tus amigos. Y no te pierdas ninguna de nuestras recetas, ya que siempre quedan re bien y son muy deliciosas. ¡Hasta la próxima!